Los principales reclamos le dimos un memorándum a las tres bancadas de la Junta y al secretario señor Pinto de la Junta. Si no me olvido, ese era Mevir, porque hace 8 años que se está insistiendo por un segundo plan de Mevir acá, terreno hay bastantes inscritos. Otro es la grave situación del ómnibus de la empresa Volpe, que muchas veces ha dejado los chiquilines en la ruta, que no llega. Y la garita, porque hicieron una ampliación, de una ensanche de la ruta enfrente a Lomo Araga, pero el resguardo sigue estando en el mismo lugar sobre la ruta. Los otros días descarriló una zorra ahí, volcó con leña, un poquito más adelante, por suerte, que no llevó... nos cayó arriba la gente que estaba ahí. Entonces, que si podían hacerse gestiones ante el ministerio que cambiara el resguardo para donde hizo el ensanche de la ruta. Porque el ensanche está hecho, pero el banco, vamos a decir, y el techo sigue estando sobre la ruta. Los caminos, porque hay un camino que es Cuenca Lechera, que hay 5 tambos sobre ese camino, pasan 2 camiones cisterna por día, ahí uno de Conaprol y uno de Pili, y está en bastante mal estado ese camino. Bueno, después iluminación, porque los chiquilines salen a las 6 de la mañana a tomar el ónimo, los últimos que salen de acá de 7º, 8º y 9º salen a las 7:30 de la tarde, y en este tiempo, tanto de mañana como de noche, es oscuro. Queríamos iluminación sobre las garitas ahí. Y esos son los temas. Después, bituminización de acá de donde está Mevir, del pueblo, vamos a decir. Y serían en grandes rasgos eso. Ahora, a mi parecer, esto está muy bueno, que la Junta venga acá, en vez de nosotros ir a las inquietudes de la Junta allá, que la Junta viniera acá. Me parece que está muy bueno en la medida que tengamos respuesta de los pedidos que se han hecho. Esa es la intención, escucharlos a todos, con la amplitud de que acá viene la Junta Departamental, no un partido político. ¿Ah? Y entre todos, bueno, ver, analizar, escuchar los planteos de los vecinos y canalizar estos de la mejor manera entre las comisiones que entendamos pertinentes de cada uno de los temas planteados. Que acá hay problemas que los vecinos nos han planteado de traslado, de locomoción, ¿verdad? De la frecuencia, ¿verdad? Para llegar a Paysandú, hay algunas dificultades. Y bueno, después caminería, ¿verdad? Es una zona de producción lechera, tiene dificultades en algunos momentos en el mantenimiento de los caminos. Bueno, ahí vinimos hoy y empezamos hoy aquí en Estación Porvenir y ya vinieron buenas noticias. Ojalá sigamos en esa racha, porque la alcaldesa de Porvenir estaba en Montevideo y esperemos que llegue ahora más tarde a Pueblo Porvenir para la reunión que vamos a tener a las 20. Señala de que, bueno, que en Mevir ya se estaría autorizando nuevas viviendas en la zona, ¿verdad? Lo cual ya fue transmitido acá por representantes de la alcaldía y, bueno, son buenas noticias para los vecinos de esta zona. Una de las cosas que aclaraba Robert Pinto es que la Junta no ejecuta, sino que de alguna manera puede agilizar o darle un poco para más importancia, digamos, más El gobierno departamental está integrado por dos organismos, digamos, la intendencia propiamente dicha, que es quien tiene la responsabilidad de la ejecución, y la Junta Departamental, que tiene la responsabilidad, entre otras, del contralor, o de plantear, de llevar los planteos de los vecinos a tratar de canalizarlos, de hacer gestiones, ¿verdad? Pero no somos los ejecutivos, el ejecutivo es la Intendencia Municipal. Y bueno, ahí esos dos organismos son lo que hace al gobierno departamental, incluido hoy lo que hace a las juntas locales, que dependen fundamentalmente del intendente, y las alcaldías, ¿verdad?